¿Y usted ya espera con ansias la Navidad? Sí, es una fecha emocionante por lo mismo de que convives más con la familia. Se siente bonito porque pues son fiestas de Navidad, de regocijo, fiesta de alegrías. Mucho les trae mucho amor, recuerdos. Es cuando las fechas más bonitas en donde se reúne con la familia, con los que no están cerca. Psicólogos aseguran que la Navidad es una de las fechas más esperadas, ya que sus distintos elementos reconfortan emocionalmente a las personas. Creo que este año diciembre era el mes que más esperábamos. Después de tantos estos meses de pandemia, de estar encerrados, llega diciembre y la oportunidad de poder decorar, poder reunirnos a lo mejor un poquito más con sana distancia, recurrir a estos platillos que nos reconfortan emocionalmente también. Y es un respiro en medio de todo esto. Tanto ayuda que se le considera a esta temporada una terapia ocupacional para toda la familia. Pues es el conjunto de técnicas que a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, la persona puede resignificar muchos aspectos de su vida, puede prevenir la enfermedad, encontrar salud y básicamente la reinserción en todos sus aspectos, social, laboral, físico y emocional. Y son los poblanos los que nos comparten qué tipo de actividades realizan para sentirse útiles en esta temporada. Pues me ocupo adornando, ayudando a adornar y todas esas cosas. Pues sí, hay que tener un poco de alegría también. Adornamos la casa, las luces, que es lo primero, creo que es primero de diciembre, que es donde la gente se emociona, que ponen las luces, que el arbolito. Finalmente, para esta Navidad atípica, especialistas aseguran que se puede buscar festejar de distintas maneras con base en la creatividad. Y buscar lo que se llaman ajustes creativos. Si bien no puede ser exactamente como nos gusta y como deseamos, hagamos un ajuste creativo. Intercambio, se manda el papelito vía Zoom, lo puedes mandar, ya sabes, a la puerta de la casa de esa persona. Pueden hacer esto de las caravanas, a lo mejor igual en un jardín, un tema de una posada, pocas personas. Con imágenes de Jorge Soto, Emanuel Arroyo, Azteca Noticias.